Teje y luce como una estrella. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les traigo un modelo hermosísimo y nada más. ¿Quién creen que usó este chaleco? A ella se lo copié. Nada menos que a Susana Zabaleta. Yo la vi en un programa que ella lo traía, pero en tela. Y yo dije, me encantó. Y entonces yo lo copié, pero en tejido. Miren, lo hice en tres piezas. Hay que unirlo con cordones, aquí en lugar de hombros lleva cordones, lleva la unión con cordones y se ve súper bonito. Son tres piezas con una puntada bien, bien calada y a mí me encantó. ¿Saben qué? Que esto nos hace ver jóvenes, nos hace ver joviales y arregladas sobre todo. Así que yo las invito a todas a que lo tejan junto conmigo, pero antes quiero invitarlas a que se suscriban a mi canal, a que me activen la campanita y me regalen un like. También es muy importante que compartan este video con todas sus amistades para que todas luzcan como una estrella. Bueno, pues ahora sí, empezamos. Para tejer este chaleco vamos a ocupar 400 gramos de esta hilaza de un grosor medio. La pueden hacer en color liso, matizado, como quieran. Y vamos a ocupar un ganchillo del número 3.5. Bueno, pues ahora sí, cuanto antes empezamos. Miren, vamos a iniciar este chaleco por la parte de abajo. Es una talla, unitalla. Para la espalda vamos a ocupar 100 cadenitas y para cada frente 50. Yo ahorita les voy a hacer la puntada con un frente, son 50 cadenitas. Tejemos una cadenita más y vamos a iniciar tejiendo un punto cargado en cada cadenita. Esto lo vamos a tejer una vuelta y ahorita nos vemos para que les diga cómo vamos a seguir tejiendo la puntada. Tiene que ir la cadenita bien derechita para que no se vaya torciendo y les quede feo, ¿sí? Siempre tomando la parte de abajo o la de arriba, la que ustedes quieren, pero que siempre sea la misma. Miren, ya tengo toda la vuelta con mis puntos cargados. Es bien importante que cada vuelta contemos cuántos puntos tenemos, porque luego podemos aumentar o disminuir y entonces se nos va a ir haciendo chueco el tejido. Necesitamos que nos quede recto, ¿sí? Vamos, fíjense, siempre vamos a iniciar igual. Vamos a hacer un punto deslizado al primer hoyito. Aquí no se ve, pero es este. Un medio punto, como quieran. Ahí está. Tejemos 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 cadenitas y fíjense, vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 lazadas y vamos a dejar un hoyito y en el que sigue vamos a tejer un punto largo. Primero sacamos uno y luego nos vamos sacando de dos en dos. De dos en dos, ¿sí? Hasta terminar. Una cadenita y nuevamente 1, 2, 3, 4. Nos vamos abajo, dejamos un hoyito y en el que sigue. Y así nos vamos a ir tejiendo puntos largos, dejando siempre un espacio y tejiendo una cadenita de separación hasta terminar. Miren, de esta manera les tenía que quedar la vuelta, ¿sí? De puntos largos. Como si hicimos 50 cadenitas, nos tienen que quedar 50 puntos largos. Yo ya, perdón, 25. Son 50 cadenitas y 25 puntos largos. Yo ya los conté y tengo 25. Acuérdense que es muy importante que siempre estemos revisando, que tengamos los puntos que siempre con los que empezamos. Ahora aquí vamos a tejer una cadenita y en el primer punto vamos a tejer un punto cargado y uno adentro del espacio y uno arriba del punto, adentro del espacio y arriba del punto, y así nos vamos a ir tejiendo hasta terminar. Cuando terminemos tenemos que tener 50 puntos. Miren, aquí ya casi terminó, entonces tenemos que poner el punto de en medio y luego el punto de orilla sobre la cadenita, ¿sí? Dejamos una cadenita que es donde tejimos el punto del medio y tejemos aquí.
y revisamos que tengamos nuestros 50 puntos. Ahora volteamos el tejido y volvemos a empezar igual. Siempre vamos a empezar igual con medio punto y 10 cadenitas, ¿sí? Si ustedes ven que queda muy suelto 10 cadenitas, pues quítenle una. El chiste es que nos quede del mismo tamaño que estos palitos. Yo se me hace que voy a tejer las mismas 10, pero las voy a tejer más apretaditas. O voy a tejer 9 porque ya tengo medio punto una, para que me quede del mismo tamaño, porque sí siento que, miren, me queda un poquito más grande. Entonces, para que las demás me queden igual, voy a tejer el medio punto más 9 cadenitas, no muy flojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, 3 y 4 lazadas, dejamos un espacio y en el que sigue vamos a tejer nuestro punto largo. Bueno, hermosas, así nos vamos a seguir tejiendo varias vueltas. Acuérdense que son series de 2 vueltas. El punto cargado y los puntos altos. El punto cargado y los puntos altos. Nos vamos a ir tejiendo de lo largo que nosotros necesitemos, que es más o menos a la rodilla, hasta la altura de la sisa. Así que tenemos que tejer varias vueltas y ahorita nos vemos para que les enseñe cómo vamos a disminuir para hacer el cuello B y la manga. Ya tengo muy adelantado mi tejido y ven, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 series. En la última ya no le puse los puntos cargados porque ahorita les voy a decir cómo vamos a tejer esa vuelta. Bueno, miren, ya medí lo que mide, más o menos mide unos 70 centímetros de largo. Si ustedes quieren su chaleco más corto, pues entonces quiten series o también pueden aumentar. Todo este chaleco está formado por 3 piezas y las 3 piezas van a tener el mismo número de series. Lo único que va a cambiar, los dos frentes van a ser como este, de 50 cadenitas, pero la espalda va a ser de 100 cadenitas, ¿sí? Va a ser el mismo procedimiento. Bueno, pues ya llegué a mis 17 series. Es el largo que a mí me gusta. Y ahora vamos a empezar a disminuir. Vamos a empezar a disminuir de los dos lados para irnos como en pico. Y vamos a dejar una altura que nos falten unos 18 centímetros hasta llegar a los hombros. No vamos a tejer totalmente hasta los hombros. Ahorita yo les voy a ir diciendo cuántas series vamos a tejer con disminución. Miren, para disminuir, lo que queremos disminuir son los puntos largos. Entonces, ¿se acuerdan que prendíamos un punto acá, uno adentro, uno acá, uno adentro? Bueno, pues aquí en los dos primeros únicamente vamos a prender a tejer arriba de los puntos largos. Aquí serían 2 y serían 3. ¿Se fijan? En estos dos no tejimos los puntos en medio. Y ahora sí, a partir de acá empezamos a tejer nuestros puntos en medio. Esto es para que cuando tejamos la siguiente vuelta, ya nos quede un palito de cada lado menos, ¿sí? Un palito menos de cada lado. Entonces nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta normal como tejíamos, que el punto adentro, el punto arriba, el punto adentro, hasta llegar al otro lado. Este chaleco es muy bonito. Yo lo voy a hacer todo abierto como lo tiene la modelo, pero si ustedes quieren, pueden cerrarlo, ¿eh? A mí me gustó mucho desde cuando tenía ganas de un chaleco así abierto de los lados. Se ve muy, muy lindo. Acuérdense que hay que hacer cosas diferentes y bonitas. Y si ustedes ven algo que está hecho en tela, pero les gustaría mucho tenerlo en tejido, pues lo pueden hacer. Yo este chaleco lo vi en tela y dije, no, yo voy a tejer uno con este mismo corte, este mismo modelo,
que se ven muy, muy lindos, ¿sí? Entonces también podemos sacar ideas de la ropa que está confeccionada en tela, la podemos hacer en tejido. Acuérdense que nada más es escoger la puntada. Imagínense cómo se ve con una puntada, cómo se ve con otra. Hay que escoger el tipo de estambre con el que lo queremos tejer. Y es muy bonito que ustedes mismas confeccionen sus prendas. Se vuelven unas diseñadoras profesionales. Bueno, voy a llegar hasta el final de la vuelta y nos vemos. Miren, aquí al final vamos a dejar los dos espacios que dejamos al principio y entonces nada más vamos a tejer este punto de acá y el punto de orilla para que nos quede de la misma forma como la que empezamos. Y aquí acuérdense que dejamos un hoyito y en el que sigue es donde prendemos. Bueno, ahora sí ya. Volteamos nuestro tejido. Acuérdense cómo iniciábamos la vuelta con un medio punto. Con un medio punto, 9 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 lazadas, dejamos un espacio y nos vamos acá. Bueno, quiero decirles que de esta forma, como estamos disminuyendo, nos va a ir disminuyendo 2 palitos largos por vuelta. Si aquí teníamos 25, en esta vamos a tener 23, en la que sigue 21, en la que sigue 19. Así nos vamos a ir tejiendo hasta tener 15 o 14 puntos. Son 15. 15 puntos y hasta ahí paramos nada más, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo sin tejer estos 2 puntos de cada lado para disminuir un punto largo de cada lado. Nos vamos a ir. Aquí ya tengo uno hecho, se los voy a enseñar. Miren, aquí ya luego se ve cómo se fue disminuyendo de los dos lados. Y a ver, yo empecé a disminuir a partir de acá. A partir de acá. Entonces vamos, yo tejí con disminución 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas con disminución. Y al final tejí 3 vueltecitas de medio punto, pero ya nada más únicamente tomando el punto de arriba, el punto de adentro de mi espacio, ¿sí? Ahorita que termine el otro lado vamos a hacer juntos esto y así es como vamos a tener los dos frentes con estas mismas vueltas, 5 vueltas a partir de la sisa, con disminución. 5 vueltas y terminamos con 3 vueltas de medio punto. Ahora les voy a enseñar la espalda que también ya la tengo terminada para que vean que la tejí de la misma forma. Lo único que cambió es que en lugar de 50 cadenas tiene 100 y aquí, bueno, ahorita les explico con la pieza para que vean. Bueno, miren, aquí ya tengo mis 100 cadenitas y tengo mis, ¿cuántas les dije? 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12, 13, 14, 15, 16 y 17 series de puntos altos. Aquí yo iba contando siempre que tuviera 50 puntos largos. Siempre hay que ir contando porque luego es muy difícil, muy fácil que podamos disminuir o podamos aumentar. Entonces siempre iba yo contando que tuviera 50. Y en los frentes 25. Al llegar aquí dividí mi tejido exactamente a la mitad y entonces a partir de aquí empecé a tejer por separado. Primero un lado y luego el otro. Esta es la espalda de mi chaleco y entonces fui disminuyendo de la misma forma que disminuí en los frentes hasta llegar, pero ¿qué creen? Que en el frente les dije que eran 6, ¿no? Que eran 5 vueltas, son 6, perdón, es que ahí perdí la cuenta, son 6 vueltas de disminución y al final nuestras 3 vueltecitas de medio punto, lo mismo del otro lado, ¿sí? Bueno, ya que tengamos nuestras 3 piezas, que es la espalda, los 2 frentes, vamos a empezar a tejer los cordones
que son los que con los que vamos a unir aquí en los costados y en la parte de enfrente. Pero antes de eso vamos a hacer todo un terminado alrededor de las tres piezas para que tenga mejor forma, porque si la dejamos así como que siento que no. Vamos a tejer, yo creo que las conchitas que me encanta tejer, o podemos tejer medio punto y cangrejito, algo muy muy sencillo, porque acuérdense que este chaleco es muy sencillo, no hay que ponerle mucho adorno, muchas cosas, ¿sí? Entonces ahorita les digo cómo terminamos acá y lo que le vamos a tejer alrededor y hacer el cordón. Miren, ya tengo mis 6 vueltas de disminución, 6 series. Entonces ahora vamos a tejer lo último, que es lo que va a llevar la parte de nuestro hombro. Acuérdense que es un poquito más abajo del hombro. Entonces vamos a poner puntos, el punto de orilla y todos los demás puntos en medio, entre punto largo y punto largo, ¿sí? Nos vamos a ir así. Y con este punto vamos a tejer únicamente 3 vueltas para que nos quede como una orillita en la parte de arriba de del hombro de nuestro frente y igualmente en la espalda. Vamos a tejer nada más puntos que vayan intercalados y luego nos vamos a regresar y vamos a tejer 3 vueltas. Cuando ya tengamos las 3 vueltas de esto, ahí ya vamos a seguirnos tejiendo el terminado que va a llevar todo alrededor de nuestro chaleco. El chaleco, acuérdense que está formado por 3 partes, entonces vamos a tejer en las 3 partes este terminado. Yo aquí me adelanté un poquito y ya tengo aquí, miren, empecé de este lado. Vamos a tejer conchitas. Esta punta me gusta mucho tejerla porque queda plano, no se enrosca hacia el tejido, sino hace muy bonita forma. Entonces voy a terminar las 3 vueltas de medio punto y entonces les enseño cómo vamos a tejer las conchitas, ¿sí? Ya tengo mis 3 vueltecitas de medio punto y ahora les voy a enseñar cómo tejí el terminado. Esto lo van a tejer en las 3 piezas del chaleco, los 2 frentes y la espalda, todo alrededor. Miren, son 3 cadenitas, 4 y 5, doble lazada y nos vamos al mismo punto. Sacamos 1, 2, 2 y 2, tejemos un punto largo, nuevamente doble lazada al mismo punto, un punto largo y prendemos medio punto. Yo lo quise hacer larguito para que me ocupara una distancia de cada serie, ¿sí? Para que miren, vean, una conchita para cada serie y queda muy, muy linda. 2, 3, 4, 5, doble lazada, nos vamos al mismo punto. Vamos a tejer 2 puntos largos y prendemos con medio punto, ¿sí? Voy a extender las 3 piezas para que vean cómo me quedó. Y luego les voy a enseñar cómo tejer los cordones, 4, 5. Los cordones que van a ser los tirantes del chaleco y también vamos a poner en los costados para unir las piezas y el otro cordón va a ser para el frente, ¿sí? Bueno, así vamos a tejer todo alrededor. Va a quedar muy lindo, ¿sí? Hay que rematar todos estos hilitos con una agujita de caneva. Bueno, les voy a enseñar cómo quedaron y luego hacemos los cordones. Miren, aquí ya tengo las 3 partes que van a formar mi chaleco. Por lo regular, todos los chalecos los unimos en los costados y en los hombros, pero ya saben que este es un chaleco diferente, un chaleco especial. Entonces, no lo vamos a unir. Recuerden que la altura de esto no es hasta los hombros, sino tenemos que dejar un espacio porque es donde van a ir los tirantes, que ahorita les voy a enseñar. Entonces vamos a poner tirantes para unir los frentes con la espalda. Otro cordón
igual que los tirantes, para unir los costados, otro cordón para acá y vamos a poner un cordón más para unir el frente. Eso es opcional si lo quieren unir o lo quieren dejar abierto. Yo voy a colocar borlitas a los cordones de los costados y el de enfrente para que se vea bonito. Y bueno, vámonos a hacer los cordones y para que les diga yo cómo vamos a unir los tirantes de un frente a la espalda. Ah, les iba a decir, ahorita les voy a dar las medidas en cuanto quedaron. Acuérdense que de aquí a acá medían 70 centímetros, creo. Ahorita les voy a dar la medida total. Acuérdense que ya con la planchada aumenta un poquito de tamaño. Es normal. Por eso tienen que tener mucho cuidado en planchar para que no se les vaya a estirar mucho. Porque acuérdense que con la plancha hay que hacerlo muy, muy levemente. Tengo un video donde les enseño cómo planchar sus prendas tejidas. Quiero que lo vean para que no vayan a tener ningún error, porque luego queda muy bonito tejido y a la hora de planchar echamos a perder nuestra prenda, ¿sí? Entonces, vean el video, se llama Cómo planchar tus prendas tejidas, Laura Cepeda. Acuérdense de ver el mío porque otras compañeras lo han grabado, pero no estoy muy de acuerdo en los pasos que hacen. Entonces, sí les digo que mejor vean mi video para que les enseñe cómo planchar sus prendas y no echarlas a perder ni tampoco deformarlas, ¿sí? Bueno, pues ahora sí continuamos. Miren, ya lo medí y más o menos mide de largo 90 centímetros. Acuérdense que es un chaleco largo. Miren, ya tengo algunos de los cordoncitos que necesito para unir mi chaleco. Estos los tejí de 50 cadenitas. Ahorita les digo cuánto miden. Y estos son para los tirantes de mi chaleco. Vean ustedes si necesitan tejer los más pequeñitos, háganlos más pequeñitos o más largos. Acuérdense que no todas tejemos igual, entonces varía mucho el tamaño. Ahorita les digo más o menos, aquí tengo mi cinta, cuánto mide de largo. Mide. Es que tengo una mano nada más. A ver, espérenme, déjenme poner mi cámara en el tripié. Para que les diga. Miren, estos miden de largo 30 centímetros, ¿no? Con 50 cadenitas. Y luego hice otros más larguitos que les puse 75 cadenitas y coloqué borlitas, que esto va a ser para los costados. Y ahorita juntas vamos a hacer el de enfrente. Les voy a enseñar cómo tejer el cordón, cómo hacer la borlita. Es un cordón que queda redondito, queda bonito. Me encanta cómo queda y se ve muy bien para lo que necesitamos. Entonces, miren, vamos a tomar una hebra de nuestro estambre. Vamos a tejer uno de los largos, así que vamos a tejer 75 cadenitas. Acuérdense, la primera la apretamos y vamos a tejer 75 flojitas. A ver, 75 cadenitas, tejemos una más y nos vamos a ir tejiendo en cada cadenita un punto deslizado. Metemos siempre en la parte de abajo de la cadenita. Ay, es que como este estambre es oscuro. No se ve bien. No vayan a repetir punto, ¿eh? Tienen que irse en el que sigue, en el que sigue. Y nos vamos a ir así con puntos deslizados, flojitos. Y así de esta manera va quedando el cordón como el que nosotros necesitamos. Me voy a ir hasta terminar y nos vemos para que les enseñe a hacer las borlitas. Miren, ya terminé aquí, entonces vamos a cortar no muy pequeñitas las hebras. Acuérdense, hay que dejar un poquito largo para poder rematar bien y que no nos cueste trabajo. Bueno, este ya quedó de 50 cadenitas vamos a tejer 4 y de 75 vamos a tejer 3. ¿Sí? Ahora la borlita la vamos a hacer. Yo las hice con mis manos porque son pequeñitas. Nada más así, miren, con mis dedos. Así tantito abrí y empecé a tejer.
a darle vuelta. Es importante contar las vueltas porque como son varias, queremos que nos queden del mismo grosor. Entonces sí, hay que contar las vueltas. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15 vueltas, cortamos. Ahora vamos a cortar dos hebras larguitas para amarrarlo con una de las hebras. Vamos a amarrar la parte de arriba de nuestra bolita. Bien fuerte. Que no se deshaga, ¿sí? Y con la otra hebrita vamos a amarrar un poquito más abajo. Es bien importante que separen su hebra porque luego la confunden con las. Entonces agárrenla aquí, miren, con su dedo, porque luego las confundimos con las otras. Y le damos vueltas, apretada, apretada. Sí, vamos a apretar, pero no así exagerado, exagerado. ¿Saben por qué? Porque ahorita vamos a pasar nuestro gancho por esta parte y luego lo hacemos tan apretado que no nos cabe. Amarramos. Bien. Qué lástima que es color oscuro. A mí me gustan mucho las prendas en color oscuro. Este es azul marino, que lo vean negro, es azul marino. Miren, lo vamos a amarrar en la parte de acá de nuestra el listoncito. No vayan a cortar las hebritas, por ahorita les voy a decir por qué. Amarramos. Y ahora miren, como les decía, vamos a pasar aquí en donde está el nudito. A ver, déjenme ver la luz. No, sí se ve mejor así. Así. Tengo una luz, pero no me gusta, es como amarilla aquí en mi escritorio. A ver, entonces estos hilitos los vamos a pasar a través del nudito. ¿Saben qué? Para involucrarlos con el mechoncito y que se hagan parte del mechoncito, vean. ¿Sí? Y así ya no los tenemos que rematar acá arriba. Ahora los otros dos también los vamos a pasar a través. Y así es más difícil que se les desbarate. Acuérdense, con la lavada o el uso, luego llegan a desbaratarse. Entonces es importante que rematen bien. Y ahora sí que ya tenemos bien, vamos a cortar todo. Bien pareja, para que nos quede parejito. Ah, miren, también estos nuditos con los que amarramos, también los vamos a pasar a través de lo amarrado para que no se nos paren, porque si no se quedan así paraditos. Y así de esta forma también, como que el nudito lo aseguramos, que no se nos desbarate tan fácil. Ya, se quedó. Son dos hilitos, pero ya no encuentro el otro. Y ahora sí ya emparejamos. Y ya nos queda de esta forma, ¿sí? Así amarramos el otro lado también. Los de los tirantes no van a llevar mechitas, únicamente lo de los costados y el frente. Ahora, los tirantes los vamos a coser con una agujita de caneva en la parte de arriba de los tirantes. Miren, con una agujita de caneva vamos a insertar nuestra aguja y vamos a unir una parte de la espalda con un frente. Tienen que fijarse que estén derecho. Lo mismo para hacer las conchitas, tienen que fijarse que estén derecho. Miren, esta es la parte derecha y esta es la parte revés. Entonces, la parte revés va hacia adentro y la parte de derecho va hacia afuera. Y aquí es donde vamos a coser nuestros tirantitos, uno de este lado y el otro de este lado, ¿sí? Las orillas para que no se nos voltee, no sé si por atrás
poquito por adelante. Ustedes vean, pero que estén bien, bien cosidos. Vamos a coserlos bien. Y ya que tengamos cosidos de este lado, vamos a coser los dos y luego en la parte de atrás de aquí. Antes de coserle aquí, mídanselo para ver si es la distancia que ustedes necesitan o a lo mejor necesitan menos. No se preocupen porque estos cordoncitos los pueden cortar y jalarles los nuditos, no pasa nada, ¿eh? Rematarlos para volver a ocuparlos. Yo más o menos hice un estimado de 50 cadenitas, pero antes de unir el otro lado, mídanselo para ver si es lo que ustedes necesitan o necesitan menos, ¿sí? Entonces vamos a unir los cuatro lados y los costados únicamente los vamos a amarrar como si fueran unos cordones de zapatos o agujetas, ¿sale? Bueno, pues con esto terminamos. Hay que rematar súper bien todos los hilitos, dar una planchada a vapor muy ligerita y ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó. Pues qué tal, si les gustó, ¿verdad que está súper fácil? Y ¿saben qué? Que esta es una talla, es unitalla. Entonces a mí me va a encantar porque todas mis tejiamigas que se dedican a tejer para vender les va a encantar. Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Nos vemos muy pronto. Adiós.